¿Qué tal, gente? Nos encontramos en Liverpool, exactamente en Anfield Road. Miren lo que les decía, grafitis en todas partes. Aquí podemos ver el graffiti de Mo Salah y ahí atrás está la de Roberto Firmino. Una de las cosas que le hace diferente a la ciudad de Liverpool comparado con las otras ciudades de Inglaterra es de que esta ciudad es muy futbolera. Se puede ver en cada esquina grafitis en conmemoración y recordándoles a las leyendas que formaron parte del poderoso Liverpool. Hemos caminado por los alrededores del estadio de Anfield y la verdad que ya se empieza a respirar el fútbol, pero esto sí que es el fútbol del bueno y en estado puro, gente. Ahora sí ya nos vamos al estadio de Anfield y nos vamos a enfocar ya en el match day que será hoy entre Liverpool y el Brighton & Hove Albion, gente. Así que ya nos vemos en unos minutos, mis brothers. Como les decía, amigos, en cada esquina que rodea a este estadio hay grafitis de jugadores de fútbol y de directores técnicos, como podemos ver aquí a Jürgen Klopp. Señoras y señores, estamos en Anfield. Oh.
gente, hemos estado un momento con los hinchas en Liverpool. Ahora vamos a ver cómo está el ambiente, donde están los hinchas de Brighton & Hove Albion reunidos. Yo, it's called prediction. I reckon 3-1 to Liverpool, mate. In the nice way possible. If he starts chasing still, 2 minutes in, it'll be a mistake, bless him. And then we'll be chasing the game. We'll get one back, and then Nunes will cut it 2 in. And if I win, if that happens, we're all millionaires. Get a bet on. Good prediction, my friend. It's a free hit today. A point will be amazing. A win would be like winning a lottery. So, cheers. Cheers, guys. Roy, predicciones. Predicciones, hermanos. Acá estamos contra Liverpool en el beautiful city. Y para mí, creo que lamentablemente creo que vamos a perder este partido porque ellos tienen que jugar fuerte. Están para ganar la liga, entonces tienen que ganar hoy. Entonces yo voy a decir como 2-1 Liverpool. Ojalá que no, pero eso yo pienso. Salud. Salud. A shipping hand. Thanks, guys. Pleasure. Cheers. All the best. Cheers. All the best. Chicos. Sin más, mis brothers, les doy la bienvenida a otro Match Day Vlog. Hoy vamos a ver un partidazo de Premier League entre el Liverpool Football Club y el Brighton & Hove Albion, gente. Así que ya nos estamos dirigiendo a nuestras puertas de ingreso y esperemos que el Brighton & Hove Albion rasque algún punto de este hermoso estadio. Así que ya nos vemos, mis brothers. Y es por aquí donde ingresaremos a Anfield, gente.
1975. He made 218 appearances and won the league championship and the UEFA Cup during a 5-year spell with the Reds under Bill Shankly from 1969 to 1974, and went on to 2 European Cups beyond his time with Liverpool. That period of applause will start and end on the referee's whistle for Larry Lloyd. Minuto 28, gente, y el Liverpool empata al Brighton en el Copa.
Hay un golazo del colombiano Luchito Díaz, pone el 1-1. Listos, gente. Empezó esta segunda parte en Anfield. Continúa marcador 1-1. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. No, 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 no. Posible gol de Liverpool, gente. Vamos a ver qué pasa. Fuera de juego, gol anulado de Liverpool, gente. Continúa el marcador 2-1. Come on, Liverpool! Vamos, vamos! Goal! 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 Goal!
everyone involved in these activities will be banned by the club. Nada, mis brothers, el Brighton and Hove Albion perdió 2-1 en Anfield, gran partido de los Eagles, pero no les sirvió para poder empatarle, estuvo cerca. Pero bueno, mis brothers, sin más, me despido de este hermoso estadio y nos vemos en el próximo Match Day Vlog, gente. Chao, 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 chao. Je revois la ville en fête et en délire, suffocant sous le soleil et sous la joie. Et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi. Et perdu par